Hola, hola, bienvenidos al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y estoy muy feliz de llegar nuevamente a cada uno de sus hogares, cerrando el mes de julio y recibiendo con alegría el mes de la madre. Por este motivo, quiero agradecer a cada una de las madres que nos acompañan en cada programa, aprendiendo y viviendo en procura de un mismo objetivo, hacer de nuestros hijos mejores seres humanos. La relación entre padres e hijos es algo fantástico. Antiguamente se empleaban métodos demasiado autoritarios en la crianza de los niños, lo que ha provocado que hoy en día la educación ha dado un giro y ahora se base en una relación mucho más cercana e informal, pero que muchas veces puede tener el riesgo de ser demasiado permisiva. El programa de hoy inicia con la neuropsicopedagoga Natalia Calderón, que nos trae un tema bastante interesante. Los padres deben ser padres. Veamos de qué se trata. Gracias, Priscila. Con frecuencia me consultan cómo hacer para que nuestros niños nos respeten. Hoy en día hemos situado al niño en el centro de todas las atenciones y equivocadamente muchos padres buscan únicamente complacer y complacer a sus hijos, evitándoles cualquier conflicto, problema o frustración. Parece que ya no somos capaces de contradecirles o negarles cualquier cosa que nos pidan, creando de este modo niños más egoístas, demandantes, impulsivos o incluso agresivos. Los niños no respetan a sus padres porque no están aprendiendo a hacerlo, ya que viven creyéndose que son el centro del mundo, por lo que es necesario parar, reflexionar y enseñarles cómo hacerlo. Esta reflexión previa es muy importante para saber en qué nos estamos aplicando y cómo podemos trabajar. Es importante que los niños aprendan a respetar a sus padres, pero lo más importante es que nosotros como padres respetemos a nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos que ser ejemplo en primer lugar. Debemos ser respetuosos con nuestros hijos, pero no solo con ellos, porque los niños aprenden fundamentalmente por imitación, por lo que deben poder observar cómo tenemos interacciones respetuosas con todas aquellas personas con las que nos encontramos diariamente, amigos, conocidos, vecinos, docentes, jefes, etc. Pero también debemos explicar qué significa el respeto y por qué es importante. Para eso debemos ofrecer el mejor ejemplo de respeto entre nosotros los padres. Cuando los hijos viven en un entorno respetuoso y tranquilo, es mucho más probable que ellos lo sean también. Los hogares donde las faltas de respeto entre sus padres son constantes y sistemáticas generan el clima propicio para que germine la semilla de la intolerancia y la agresividad de nuestros hijos. Otro aspecto es escuchar sin interrumpir sus opiniones. Ellos y sus problemas son igual de importantes que los nuestros, así que aprendamos a escucharles. Ser sinceros en nuestros mensajes, no mentirles, defraudarles ni engañarles. No hay nada más que mine el respeto y la confianza hacia una persona que las mentiras y los engaños continuados. Así que los invito a trabajar mucho en todas estas pautas para que nosotros aprendamos a respetar a nuestros hijos y nuestros hijos a nosotros también. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Coincido totalmente. Los padres debemos estorbarle a nuestros hijos para que no tomen malas decisiones. También recordemos que es mucho mejor dedicar media hora al día cenando, compartiendo experiencias y hablando con ellos que 3 horas sentados frente al televisor sin cruzar palabras. Si este tipo de comunicación la estimulamos desde que el niño está pequeño, cuando llegue a la adolescencia tendrá la capacidad de comunicarle a sus padres sus problemas, pero dejando siempre muy en claro que es una figura paterna o materna que podrá escucharlos y a la vez apoyarlos sin perder autoridad. Baby Center les presenta el ABC del bebé. La hora del baño debería de ser un momento mágico para todos, pero sobre todo para el bebé. Es un momento que va más allá de la limpieza, la higiene o refrescarlo del calor. Cuando entra en contacto con el agua, también se estimulan sus sentidos. El bebé se desarrolla física, emocional y mentalmente. Y sobre todo, se fortalece el vínculo con tu hijo. Es importante crear una rutina. Haz que la hora del baño sea el gran momento del día. Te recomiendo que lo bañes también en las noches para que estén en calma. Escoja una hora donde puedas desconectarte del mundo, de preferencia antes de la hora de cenar, para que vuelva a la cuna totalmente relajado y con ganas de dormir.
Si le bañas por la mañana, te motivo a que intentes bañarle en la noche de 2 a 3 veces por semana, al menos. Esta recomendación se la doy a los padres aquí a menudo. Recuerda, en Baby Center tenemos las mejores técnicas, métodos y prácticas para que sus hijos reciban lo mejor del mundo en sus primeras etapas de desarrollo. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. En Baby Center somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. ¿Hace cuánto no viajas? Hoy quiero invitarte a hacer un viaje diferente, guardando en el equipaje de tus hijos idiomas, programación, tecnología, deporte, valores, pensamiento crítico y mucho más. En Schools of Excellence te damos un boleto a la excelencia y te invitamos a conocer nuestras escuelas. Estamos en Cartago, Curridabat, Moravia y Belén. Y ya empezamos nuestra temporada de Open House virtuales. Búscanos en redes sociales y comienza el viaje a la excelencia. ¿Sabías que durante los primeros 5 años de vida el cerebro crece el 85% del tamaño total? En esta etapa el cerebro requiere neuronutrientes y componentes claves para su desarrollo mental y aprendizaje, tal como el MFGM y el DHA. Impulsemos lo extraordinario con EnfaGrow, la marca más recomendada por pediatras. ¿A qué edad se recomienda iniciar con la alimentación complementaria en los bebés? Veamos la respuesta que nos trae la doctora Jiménez, experta en estos temas. La sección de nutrición es presentada por EnfaGrow. En Europa, la ESPEGAN en el 2017 recomienda el inicio de la alimentación complementaria entre el 4º y el 6º mes de vida, ya que la evidencia señala que no hay riesgos en la población europea. En Europa se ha visto que destetan a los bebés de manera temprana, hay mayor uso de fórmulas y los patrones de alimentación son diferentes a los americanos. Por tanto, no se aprovecha de manera óptima y completa la leche materna. Por otro lado, la OMS recomienda dar inicio a los 6 meses, ya que se busca aprovechar al máximo los beneficios de la lactancia materna y que el lactante reciba todas las enzimas digestivas necesarias que provienen de la leche de su mamá para el inicio de la alimentación complementaria. Un adecuado inicio permite que exista una correcta maduración intestinal, los hitos de desarrollo psicomotor estén listos y se presente un menor riesgo de infecciones. Las guías clínicas por riesgo de alergias señalan no iniciar antes de los 4 meses ni después de los 6 meses. También es muy importante tomar en cuenta los hitos fisiológicos a los 6 meses, que son un pitazo para poder dar inicio con el proceso de la alimentación complementaria. Estos son los siguientes. Maduración renal. Se da cuando el bebé soporta mayor carga de solutos diferente a la leche materna y sucede a partir de los 6 meses. La maduración intestinal es cuando no escuchamos ruidos en la pancita de bebé que se solían escuchar cuando estaba más pequeño. El desarrollo psicomotor permite que el bebé se sienta solo a partir de los 6 meses. Intenta tomar las cosas con las manos. El reflejo oromotor o el hito oromotor es la pérdida del reflejo de extrusión o protusión, que es el de escupir las cosas. Ya el bebé comienza a presentar el movimiento masticatorio y rotatorio y no solo el ondulatorio, que es el que se da cuando recibe leche de su mamá. Las guías internacionales recomiendan no retrasar el inicio de la alimentación complementaria, ya que los bebés corren riesgos, como cuáles, por ejemplo, carencias nutricionales. En los bebés a partir de los 6 meses hay un incremento de energía y nutrientes. La carencia de ellos puede ocasionar fallas en el desarrollo y el crecimiento. Puede haber mayor riesgo de alergias e intolerancias alimentarias al retrasar los alimentos alergenos en la dieta de los bebés y podemos hacerlos más propensos a ser alérgicos. También se pueden presentar dificultades para la aceptación de texturas y alteraciones en el lenguaje.
A todas las mamás, papás y cuidadores que están por iniciar este proceso tan importante, les recomiendo aprovechar esta oportunidad al máximo y disfrutar de este proceso en casa. Es una etapa que no todos los padres pueden presenciar debido a sus trabajos. Recuerden, lo más importante es estar muy bien informados. Busque siempre ayuda de un profesional. Los nutricionistas pediátricos estamos para guiar a los padres en la alimentación de sus hijos. Muchas gracias, nos vemos pronto en la sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora. Definitivamente la leche materna es la alimentación más importante del bebé, por lo que no es necesario apresurarnos a introducir la alimentación complementaria. Nos vamos a comerciales y al regreso vamos a hablar acerca de ansiedad de separación, una situación muy normal en los bebés, pero que se ha agravado con la cuarentena. Así que no te vayas, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Estamos viviendo una situación extraordinaria con motivo del COVID-19 y los más pequeños también están teniendo consecuencias. He recibido mensajes de mamás muy preocupadas porque la etapa de ansiedad de separación les está afectando muchísimo, ya que me comentan que los abuelitos los llaman por videollamada y el bebé llora desconsolado. La ansiedad de separación suele dar inicio entre los 4 y los 7 meses de edad. Es una señal de que ya su bebé es capaz de diferenciar entre los padres y otras personas. Para este momento, el vínculo con ustedes, sus padres, es muy fuerte. Sabe que son sus proveedores de protección y cuidados y se siente tranquilo y a salvo. El resto de las personas, sin embargo, les puede dar inseguridad y desconfianza. La duración de la ansiedad de separación varía dependiendo de cada niño y de cómo responden sus padres. En algunos casos, y dependiendo del temperamento del niño, puede durar hasta los años preescolares. Y las mamás me dicen, Pri, es que llora muchísimo, ¿qué puedo hacer? Bueno, no hay que hacer nada que usted no quiera hacer, primero que nada. A veces, por seguir consejos de otras personas, forzamos la separación pensando que tienen razón al decir que la mamá tiene la culpa de que el bebé tenga mamitis, que es lo que nos dicen comúnmente. Y esto es un error que lo único que conseguirá es lastimar al niño. Casi todos los bebés pasan por esta etapa. Tanto los bebés de las mamás que trabajan, que lloran al dejarlo en la guardería o con la persona que lo cuida, como los bebés de las mamás que están en casa o que en este momento están haciendo teletrabajo. Porque sucede que la mamá está en otra habitación y el bebé llorando pidiéndole que regrese. Puedes ayudarlo con juegos como desaparecerte detrás de algún mueble y reaparecer. Esto al bebé lo hará reír y poco a poco va a entender que la separación es momentánea y también comprenderá que regresará siempre. En este momento de cuarentena les recomiendo mantener contacto con los tíos, los abuelitos y la familia por medio de videollamadas constantes
incluso estarle mostrando fotos y decirle, mira a Marcelo, esta es la tía Ana, este otro es tío Willy que los esté viendo. Pasa también esta situación entre ambos padres. Si uno de los dos pasa más con el bebé y el otro trata de alzarlo, puede responder llorando. Y no se trata de mamitis o papitis, como dicen comúnmente. También dicen que es porque es huraño o hasta indio, he escuchado, que son términos bastante groseros. Y no es posible que lastimemos la integridad de nuestros hijos solo porque por alguna razón no quieran separarse de nosotros. ¿Sabe qué? Dele gracias a Dios de que su hijo quiera pasar tiempo con usted y de que usted es la persona favorita de él o de ella. Siéntase bendecido, siéntase halagado. Sobre todo, siéntase feliz de que su bebé sepa que usted es el refugio en donde puede llorar. Y si no quiere irse con alguien más, pues no pasa nada. Si necesita usted tener las manos desocupadas, puede ayudarse de un cargador tipo fular. Y cuando necesite salir y tengas que dejar al bebé al cuidado de otra persona, eso sí, no lo engañe. Es preferible que vea que te vas, pero que luego regresa. No se vaya a escondidas, ya que esto le da mucha inseguridad a su bebé cuando se da cuenta que usted no está. Por supuesto, en este momento lo ideal es ni siquiera salir porque estamos en casa. Entiendo que esta etapa es estresante para los padres, ya que no pueden alejarse un momentito sin que el bebé llore. Sin embargo, seamos conscientes de que por exagerada que nos parezca la reacción, este comportamiento es natural y esta etapa también pasará. Del 1 al 7 de agosto se celebra alrededor del mundo la Semana de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo, por lo que he invitado a Ingrid Breumann para que nos comparta recomendaciones para prepararnos para esta etapa desde que estamos en el embarazo. Si usted está esperando un bebé, tal vez se pregunte cómo debe prepararse para la lactancia. Realmente, una mujer lo único que necesitan son sus pechos para amamantar a su bebé. Todo lo que venden y que está relacionado con el tema se ha creado para facilitar y promover la lactancia, más nada es indispensable. Un bebé que nace en el seno de una familia rica o pobre tiene las mismas oportunidades si se alimenta con leche materna. Pero si usted quiere prepararse con algunas cosas básicas, a continuación le contaré las que considero más importantes. Si desea estar más cómoda durante la lactancia, un buen sillón es muy práctico, que sea ancho, firme y no muy alto. Este le ayudará a estar más cómoda las horas necesarias que su bebé estará prendido del pecho. Un almohadón de lactancia en forma de dona también es un elemento que facilita a muchas mujeres la lactancia en las primeras semanas. Es muy práctico, pues en este pueden apoyar los brazos y el cuerpo del bebé para que los músculos estén menos tensos y evitar dolores posteriores de hombro, espalda y cuello. Un buen almohadón de lactancia debe ser redondeado y no plano, preferiblemente con buen relleno. Sin embargo, si usted es de las mujeres que tienen pechos muy grandes, posiblemente le convenga utilizar una almohadita más pequeña que no eleve demasiado a su bebé. Cuando utilizamos un almohadón, debemos colocarlo de tal manera que el pecho caiga naturalmente y la cabeza del niño esté frente al pecho. El almohadón que eleva demasiado al bebé, en vez de ayudar, nos va a perjudicar. Si usted es de las mujeres que deben volver al trabajo, puede adquirir un buen extractor de leche. Existen eléctricos y manuales para extraer la leche de los dos pechos simultáneamente o de uno. El que más le conviene dependerá de sus posibilidades económicas y su jornada laboral. No olvide que la leche también se puede sacar con la mano y sin aparatos. Las primeras horas y días después del parto son cruciales para el éxito. Busque videos sobre posturas y posicionamiento del recién nacido que favorezcan que usted y su bebé estén cómodos y el enganche sea el más adecuado. Y por último, procure descansar mucho las últimas semanas del embarazo. Disfrutar de la dulce espera. Evite llenar su calendario con actividades. Baje el ritmo para que su cuerpo y mente estén calmos y listos para la llegada de su bebé. Muchas gracias, Ingrid. Esta preparación es importantísima para que la lactancia no nos tome por sorpresa, ya que en muchos casos ese inicio es difícil. Recordando que la lactancia materna es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. Antes de irnos a comerciales, les quiero recordar que seguimos en contacto durante la semana por medio de Instagram, donde me puedes encontrar como Primora TV.
Allí les comparto tips, videos, ideas para trabajar con los chicos y mucho más. No te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. ¿Qué es para ti el MFGM de Enfagrow? ¿Es mayor motricidad? ¿Más curiosidad? ¿Mayor creatividad? ¿Es ayudarlo a impulsar su inteligencia? MFGM son los nutrientes únicos de Enfagrow. Por eso yo, como pediatra, lo recomiendo. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Hoy en nuestra sección de Schools of Excellence les traigo una actividad para ir preparando a los chicos para el proceso de lectura. Schools of Excellence les presenta la sección de Mamá Experta. Y hoy con Michi vamos a practicar letras y además vocabulario para cada letra, porque es importante que además de que le enseñemos el sonido, el nombre de la letra, además les enseñemos una palabra que inicia con cada letra. Recuerda que siempre les he recomendado que para comenzar a leer con los chicos en forma fonética, lo que hacemos es enseñarle que esta es una... En lugar de una M, primero les enseñamos el sonido, luego les podemos enseñar el nombre, pero además les vamos a enseñar una palabra que empieza con esa letra. Ya Michelle la encontró, se encontró el monillo y lo ponemos por acá. Además de que con esto estamos trabajando, porque vean qué sencillo como es una prensa de ropa. Espérate, te voy a dar, vamos a hacerlo diferente, dame un segundo. Como es una prensa de ropa, ella también está trabajando un poquito de motora gruesa. La tortuga, ¿con cuál empieza? Eso, con la t-t-t. Y la idea es que ellos vayan letra por letra buscando un dibujo para cada letra. Y de esa forma trabajamos eso. Este otro, el banano. B, b. Están en orden. ¿Por dónde está? A, B, C, eso. Ahí el banano. Ahora vamos con el siguiente, el elefante. Por supuesto, ya Michelle tiene días de haber estado trabajando con esto. No es que en la primera semana vamos a hacer esta actividad y ya se sabe los sonidos de todas las letras. ¿Dónde está la E del elefante? ¿Dónde está el elefante? Vean qué lindo, facilísimo, podemos jugar. Aquí pues están hechas un poco más elaboraditas, pero usted en la casa lo puede hacer. En la misma prensa de ropa hasta le puede escribir la letra y esto lo puede buscar en revistas, en periódicos, en la computadora. Y jugamos un ratito con nuestros hijos practicando lenguaje, letras y además motora fina. Muchísimas gracias, Michi. Lo hiciste perfecto. ¡Chao! Como siempre. Schools of Excellence presentó la sección de Mamá Experta. ¿Hace cuánto no viajas? Hoy quiero invitarte a hacer un viaje diferente, guardando en el equipaje de tus hijos idiomas, programación, tecnología, deporte, valores, pensamiento crítico y mucho más. En Schools of Excellence te damos un boleto a la excelencia y te invitamos a conocer nuestras escuelas. Estamos en Cartago, Curridabat, Moravia y Belén. Y ya empezamos nuestra temporada de Open House virtuales. Búscanos en redes sociales y comienza el viaje a la excelencia. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Esta pregunta ingresó al Facebook del ABC de los Padres. Hola Pri, necesito tu ayuda. Mi hijo tiene 6 años y no le gusta lavarse los dientes solito. ¿Tiene alguna técnica que me pueda compartir? Mi respuesta para Sonia es la misma que le he dado a varios padres, ya que esta es una pregunta frecuente. Y curiosamente, siempre les hace gracia mi respuesta.
Los niños pueden lavarse los dientes solos hasta que logren picar una cebolla solitos. Es decir, si aún no pueden picar una cebolla, entonces aún no deben lavarse los dientes solos. Los chicos necesitan mucha ayuda aún para lavarse los dientes. No dejemos este trabajo tan importante a nadie más, y mucho menos que lo hagan ellos solos, ya que eso es casi, casi, casi sinónimo de caries. Así que a continuar lavando sus dientes y hacerlo con alegría. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. Antes de terminar el programa, nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos trae la sección Papá Presente. Estoy disfrutando ser abuelo, ver a mis nietos crecer es mágico. Y ahora estoy enseñando a mi nieto Emiliano, que ya superó los 2 años y medio, a observar, a escuchar y a contemplar. Salimos cerca de casa y detrás hay un pequeño riachuelo que pasa al otro lado del parque y se escucha, no se observa, está entre los árboles. Y cuando vamos caminando, le digo, Emiliano, escucha el río, y él hace silencio y escucha con atención. Le enseño a contemplar el verde de los árboles, el rojo de las flores, y de repente, el otro día, íbamos todos caminando por el parque y él dijo, hagan silencio, hay que escuchar el río. ¿Viste qué flores más lindas, Tito? Y él ahora nos enseña a nosotros lo que significa escuchar. Vivimos en un mundo muy acelerado. Levántese, corra, vaya, venga, haga, no haga, duerma. Y pareciera que todos corremos, pero necesitamos detenernos para ayudar a nuestros hijos a que puedan detenerse a contemplar. Enséñales a escuchar el canto de los pájaros. Enséñales a observar el verde del campo. Enséñale a contemplar el ocaso del día. Enséñale a apreciar el sol cuando cae. Ayúdeles a admirar las flores en esos momentos mágicos cuando ellas brillan. Si usted le enseña a su hijo a observar, él adquiere la capacidad de disfrutar la vida. Es esa capacidad de entender que estoy vivo, que existo, que yo puedo ver, que yo puedo observar. Entonces existo, que yo puedo contemplar, que yo puedo apreciar. Entonces soy. Porque nosotros vivimos en el tanto seamos conscientes de que estamos ahí, de que estoy vivo. Por eso, cuando caminen con usted, cuando vayan en el auto o en el autobús, enséñale a observar lo que pasa alrededor. Enséñale a apreciar la sonrisa en los demás. Enséñale a ver a una madre tomada de la mano de su hijo. Entonces sus hijos existen. Y tendrán una sonrisa en los labios. Y un día ellos le dirán a usted, observa, abuelo. Y usted se dará cuenta que la lección está cumplida. Nuestros hijos existen. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por tus valiosos aportes en cada programa. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Que la pasen lindo en familia y que recuerden dejar detalles de amor a sus hijos, para demostrarles lo importantes que son para nosotros. Quiéranse y cuídense mucho. Que Dios los bendiga cada día y les dé sabiduría para formar a sus pequeños. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!